llama Parque Nacional Yacuri en honor al tema, al sistema lacustre que tenemos en el cantón Espíndola y en el cantón Palandi Chinchipe de Zamora Chinchipe. Son parques biprovinciales, en este caso el Parque Nacional Yacuri. Por eso que no solamente alberga un valor natural, sino también un valor cultural para su gente. Cuando nosotros vamos a la ciudad de Espíndola, de Palando, de Chinchipe, y hablamos de Yacuri, habla de su cultura también y de su cultura milenaria que tenemos dentro de las bellezas que posee el Parque Nacional Yacuri. También es un patrimonio no solamente natural, sino estamos hablando de un patrimonio cultural ubicado en el sur del Ecuador. El Parque Nacional Yacuri se encuentra en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. Tiene una superficie que abarca de 43.090,6 hectáreas. Tiene una temperatura que va de 8 a 18 grados, una precipitación que oscila entre 1.500 a 3.000. Se encuentra en los cantones de Chinchipe, Palanda y Espíndola. Tenemos una zona formidable. En el 2012 se lo declaró sitio Ranza por la importancia del agua, por los sitios de agua que teníamos bastante significativos. Y fue una campaña bastante ardua. Básicamente ahora lo sienten al parque como propio. Y una de las ventajas es de que esto también ha favorecido a darle unas alternativas a la gente. Hablo del tema de ecoturismo, turismo de investigación y actividades de una u otra forma que están garantizando la sostenibilidad, tanto económica, ambiental y social de la gente. Parque toma el nombre de una de sus lagunas principales, Yacuri, que significa, en quichua significa agua de oro. Entonces es la laguna más grande que está allí en el Parque Nacional. Y claro, se podría decir que es el recurso más abundante que se encuentra en este sector. Por eso es la importancia, ¿no?, de esta área protegida. Las ventajas de la reserva, primeramente es el oxígeno, el aire. Ya. Segundo lugar es la diversidad de plantas, orquídeas, todo. Diversidad de animales, hay toda clase de animal para arriba. Ya, hay esto de la vida principal, que es el agua. Ya, eso aquí, la comuna y no solo los sectores son felices porque tienen exceso de agua. La más categoría grande es que somos reconocidos a nivel mundial por el cuidado del bosque. Es una buena categoría para la comuna, y no solo para la comuna, sino para toda la provincia de Loja y Aleja. Bueno, el Parque Nacional Yacuri se diferencia del resto porque aquí hay bellezas escénicas únicas de aquí del sector. En ningún otro parque se observa lo que hay aquí. La Laguna Negra, observando su paisaje hermoso, que nos recibió con un arco iris en media laguna, cosa que nunca se ve, esas cosas de la naturaleza. Subimos a los picachos y se observó un panorama muy hermoso y único de este sector, lo que la gente dice que este lugar es muy sagrado.
se dice que las guerras no se dan por el petróleo y por oro, se vencerá por agua después. Entonces nosotros estamos en ese sentido cuidando, protegiendo, protegemos la naturaleza, protegemos nuestro hogar, la casa grande que es la naturaleza, y aquí estamos. Tenemos más visitantes en el parque, tenemos centros de interpretación, tenemos guardaparques, tenemos inclusive visitantes que vienen a hacer investigación de otros países. Y lo más interesante es de que la ciudadanía se siente comprometida con esto. Estamos aprovechando el tema de turismo, tenemos vías que han mejorado significativamente. Que nadie me reconozca o nadie me valore mi trabajo que yo he hecho, pero mi corazón sabe lo que yo he hecho, no solo para mí, sino para el resto. Sí. Pues yo soy feliz, soy orgulloso. Los invitamos a que vengan a conocer el parque más lindo del mundo, zona núcleo de la Reserva de Biosfera Podocarpus el Cóndor, y pertenece también a la zona de un corredor biológico entre el Parque Podocarpus, Yacuri y Tabacones Lambaye en el Perú. Vengan a conocer esta hermosura, una reliquia que queda en el sur, en el norte del Perú y sur del Ecuador. Encontrarás leyendas, historia, cultura, encontrarás un universo mágico, biodiversidad, naturaleza, es decir, encontrarás la vida.